¿Qué es lo que está pidiendo actualmente de forma urgente, señora? Queremos agua y dónde dormir, a dónde ir, a un sitio donde dormir. Todos mis hijos, todos vienen también del Huayco, que vienen del cerro, todos estamos acá. Bajo el clamor de esta madre de familia, ante el capricho de la naturaleza, Ancash Noticias vivió en carne propia las carencias que viven los pobladores del Valle Fortaleza, así también como la población de Chasquitambo. Todo peligroso, no tenemos ni agua para tomar ni dónde dormir, con los colchones, cama, todo se ha apagado. Yo tengo una niña, tres niñas, pedimos que nos apoyen, que nos den. Para comer no hay ni la tienda, no hay ni azúcar, nada, no hay ni agua. Más queremos agua para nuestros niños. Mientras la comunicación era deficiente y la comida escasa, el apoyo no se hizo esperar, pese a que un día anterior un huaico había cerrado el acceso a esta ciudad. El apoyo de la población de Chasquitambo se unió a pesar de la escasez de productos. No, mira, gracias a Dios, realmente no conozco este lugar, pero me han dicho Chasquitambo. Uh-huh. Sinceramente estoy agradecido, sobre todo a la comunidad, a la gente, espontáneamente se reúnen y... Mira, esta ropa no es mía, nada, de pies hasta todo. Esta es mi ropa que está totalmente mojada y gracias a ellos estoy ahorita, me siento bien, ¿no? Y ojalá tal vez yo nunca vuelva, pero Dios es grande, ¿no? Siempre va a haber recompensa para este pueblo. Mientras ello sucedía, las lluvias amenazaban una vez más al desborde del río Fortaleza. Y el problema mayor era que la población tenía que dejar los trabajos de limpieza de las tuberías, dejándonos una vez más sin agua potable. Las gotas no cesaban de caer, y con ello muchos vehículos de transporte aceleraban con temor de ser atrapados entre la vía y el huaico que se observaba llegar. Y al día siguiente fue otra realidad la que vivimos.